salto de Marot. Ahí tenemos a Kulabi. Apretando en esta zona de subida.
Mallorca, que nos hablaba maravilla de Carlos Coloma, su trabajo en su club por la bici de montaña con los chavales, a los que entrena, con los chavales, a los que prepara. Si estos días hablamos del legado olímpico, del ejemplo olímpico, qué mejor que estos deportistas que trabajan con jóvenes, que extienden su pasión, lo que les gusta, que es la bicicleta, la bici de montaña, refrendando con esta medalla de bronce todo ese trabajo, toda esa ilusión. Honores también para el campeón olímpico de Londres 2012, el primer campeón olímpico checo de la historia en bici de montaña. Y ahora ya es la segunda medalla que obtiene, el número 5 del ranking mundial, del ranking de la UCI, medalla de oro en Londres. Como decía, sí, un año trabajando para esto, llevándose la medalla de bronce al corazón, el orgullo y el ejemplo de todos aquellos que le siguen, y ahí está, junto a los medallistas, una imagen para la historia, una imagen sensacional, esta medalla que lleva.